En una escapada de fin de semana, junto a mi hija, fuimos a la playa. Pilpilén, ostrero pío, ostrero americano o ostrero común, el cazador de ostras, son algunos de los nombres que recibe en América. Es la primavera austral y la especie está nidificando. Una mañana de mal tiempo encuentro este nido con dos huevos. Son de color gris con manchas marrones oscuras, ideal para camuflarse en el entorno. Como se puede ver en esta imagen, el nido trata de pasar desapercibido en una playa donde andan turistas. La pareja buscó un arenal cercano al mar, donde hay conchillas o restos calcáreos de moluscos y pequeñas piedras. A poco de llegar, comienza una tormenta que nos obliga a tener que salir de la playa. Pasó la tormenta, es la tarde y volvimos a la playa para seguir recorriendo y hacer un relevamiento del lugar. Tenemos una sorpresa. Hay tres huevos ahora, miren. Después de dejar atrás el nido de la mañana, encuentro un segundo nido con dos huevos. Este segundo nido me da la oportunidad de hacer una toma que hacía tiempo la tenía en mi mente. Observen a la hembra, en el horizonte, acercarse al nido. Haemantopus paliatus habita en las costas. En América del Norte, principalmente sobre el Atlántico, México, América Central y América del Sur. Sus ojos son amarillos con bordes rojos. El pico es largo y de color rojo, comprimido por los costados, ideal para abrir las ostras, uno de sus principales alimentos. Tiene la cabeza y el cuello negro y el pecho es blanco. En esta toma se puede ver cómo protege el nido, abandonándolo rápidamente cuando alguien se acerca. De esta manera, el nido y los huevos son difíciles de encontrar en el entorno. Miren, acá está el nido y a unos 70 centímetros están las huellas de una camioneta. Por muy poco, gastó el nido con los huevos. Los ostreros pueden poner de 1 a 4 huevos. El periodo de incubación
dura unos 25 días. Las pequeñas crías abandonan el nido a poco después de eclosionar. Seguimos camino y encontramos otra pareja con un pollo grande, aunque necesitará tener unas 5 semanas de vida para poder comenzar a volar. Ahí tenemos una pareja de tero y por ahí anda un pequeñín recién nacido. Por ahí anda el pichón de tero. Y acá tenemos el pichón del ostrero común. Mientras filmaba a este pequeñito y sus padres, pensaba que el éxito reproductivo no debe ser muy alto. Entre la depredación, alguna marea excepcionalmente alta y las alteraciones humanas, principalmente los turistas, que todas las primaveras llegan con sus vehículos y perros, causan en ocasiones pérdidas en las nidadas. Es por eso que quiero recordarte que si visitas alguna playa, debemos saber que allí habitan muchas aves y por lo tanto debemos evitar al máximo alterar el ambiente.